Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesús ha venido en carne es de Dios. Todo espíritu que no confiesa que Jesús ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Cuando en una conversación versada sobre los últimos tiempos y el panorama previo a la segunda venida de Cristo, aparece la figura del anticristo, la polémica, la disparidad de criterios comienza a enloquecer. Hay como un debate de miedo, ¿verdad? Cuando alguien escucha hablar del anticristo, de la persecución que vamos a sufrir cuando se presente este hombre. La imagen de este anticristo ha sabido encontrar su nicho de atención, sobre todo en el cine. Lejos quedan ya esa serie de películas de terror, ¿no? Espasmódico, que trataban del nacimiento de un niño que en el futuro se iba a convertir en el anticristo, que iba a destruir todo. Destruiría hasta el vestigio de fe sobre la faz de la tierra. Lo hemos visto, ¿verdad? En películas, en series. Se reconoce por ese 666, tatuado en el cuello, tatuado en la frente. Hemos visto incluso en películas el personaje de Damien, ese infante terrible, continuamente enfurruñado también con propios deseos de gobernar el mundo. Supo atraer una cierta desazón, sobre todo aquellos que en nuestra adolescencia pudimos ver este tipo de películas, ¿no? Tenebrosas. Para todos el anticristo será un individuo revestido de gran poder, de autoridad, cuyos manejos, cuyas manipulaciones van a unir a la humanidad. Lo que harán será maldecir a Dios, cuyo sello necesario, disimulado, será aplicado en la palma de la mano o en la frente, cuyo propósito es el de sembrar el caos, sembrar el horror. Va a ser una guerra fratricida, sangrienta, letal. Pero sobre todo va a haber una persecución hacia el cristiano, hacia ti, hacia mí. A veces solemos escuchar rumores, fake news, noticias falsas con apariencia de verdad, comentarios de secretas maquinaciones, de conspiraciones con el fin de unificar el criterio de la raza humana en contra de Dios, en contra de sus fieles hijos. Supuestas identificaciones del anticristo con personas con nombres e incluso con apellidos. Algunos obsesionados con el tema de descubrir las artimañas que el sistema mundial, dirigido desde las sombras por este abyecto demonio, entran en una especie de manía persecutoria que no hace bien a nadie, y mucho menos al buscador de señales del fin de los tiempos. Por medio de Juan, como hemos leído, el discípulo amado de Jesús, en una de sus cartas universales, menciona que el anticristo es mucho más que una persona de carne y hueso, con aviesas y con malvadas intenciones. Está claro que la intención del anticristo es frontalmente oponerse a la extensión del evangelio en este mundo. En el contraste que nos presenta entre el Espíritu Santo de Dios y el Espíritu Talante del Anticristo, con minúsculas, Juan quiere que entendamos que existe una batalla que hemos de librar, siempre desde el discernimiento espiritual que el Espíritu Santo deposita en nosotros. Si quieres, lo podemos leer de nuevo. Primera de Juan, capítulo 4, versículos del 1 al 3. Podemos alargarlo hasta el versículo 6. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo,
el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Quédate con esta parte, ya está en el mundo. Es decir, que aquí ya Juan, en esta carta, ya está anunciando que el anticristo ya está en el mundo. Pero no solo eso, hay otros anticristos también. Anticristo es una persona que se opone al Evangelio. Anticristo es una persona que se opone a Cristo, que va en contra de Cristo. Es decir, que va a haber un anticristo general, pero hay otros anticristos que se dedican a blasfemar en contra de Dios. Versículo 4. Vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios y el que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. Y en esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. El texto bíblico que hemos acabado de leer habla de los enemigos de Dios. Habla de esos seres siniestros que se han adherido a la causa satánica y que pertenecen a ese lado oscuro. Y aquí Juan nos exhorta. Juan exhorta al que lee esta carta a que ejercite el discernimiento de espíritus. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probadlos. Probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Lo dice el versículo 1. Desde el amor más entrañable que antecede al consejo apasionado de Juan, es el consejo importante que debe ser atesorado. No nos dejemos engañar por los falsos espíritus. Hay una traducción que puede quizás despejar la idea de estos espíritus. Queridos, fíjate esta traducción. Queridos, andan por ahí muchos pretendidos profetas que presumen de poseer el Espíritu de Dios. Antes de fiaros de ellos, comprobad si de verdad lo poseen. Ahora ya entendemos a qué se refería Juan. No cabe duda de que esta advertencia nace de experiencias que tanto el mismo escritor de la carta como otros hermanos habían tenido que vivir en la iglesia cristiana del primer siglo. Ya en los albores del cristianismo habían personajes de todo pelaje, de toda calaña, que intentaban medrar a costa de una supuesta manifestación espiritual impulsada por el Espíritu Santo. Así que no debe de sorprendernos la realidad. Si estaban en esa época, en esta ahora mucho más. La obligación, pues, de la iglesia, la obligación tuya y mía, la obligación de los ministros es la de poner en cuarentena cualquier nueva presencia en el escenario eclesial. No se trata de obstaculizar la obra de Dios ni de impedir el acceso de determinadas personas a formar parte de la comunidad de la fe. Se trata de ser sensatos, de ser prudentes, de examinar los espíritus, de probarlos para ver si son de Dios o si son del mundo. El estado natural de la iglesia debe ser el de estar en alerta, el de no desmayar, no descuidarse. Claro está, el componente imprescindible debe ser el amor, pero tenemos que estar en alerta. Tenemos que estar vigilando. Llegará la falsa doctrina del anticristo. Y con esta advertencia debemos estar al loro. Como dijo un famoso presidente de fútbol, al loro. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesús ha venido en carne es de Dios. Todo espíritu que no confiesa que Jesús ha venido de carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Es decir, en pocas palabras, una manera de acotar quiénes son de Dios y quiénes no son de Dios, lo vamos a saber en sus frutos, en cómo actúan, en si confiesan que Jesús es el Hijo de Dios. Si cualquiera persona, profeta, pastor, te dice que Jesús no es hijo de Dios,
Porque así lo hemos leído, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Si viene una persona y te dice todo lo contrario, falso profeta, prepárate, que no te engañen. El cristiano cree por fe en la encarnación de Dios en Cristo. Y esta doctrina es innegociable. Por eso, que no te engañen, tenemos que estar en alerta. Tenemos que evitar que en la iglesia se metan este tipo de doctrinas. Estos son anticristos porque rechazan la venida de Cristo. Y aquí Juan ya nos estaba hablando de ello. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oyes. Mira lo que dice el versículo 6, primera de Juan capítulo 4. Nosotros somos de Dios y el que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Pero lo que me llama la atención es el versículo 3. Todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Vaya palabras de Juan, ¿eh? Ahora ya está en el mundo. Hay otro pasaje que dice, porque el misterio de la iniquidad ya está en acción. Solo aquel que ahora lo detiene, hasta que el mismo sea quitado de en medio, y entonces será revelado ese inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida, cuya venida es conforme a la actividad de Satanás, con todo poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Aquí está hablando del anticristo. Fíjate cómo se refiere esta carta de 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versos del 7 al 10, inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca. Lo cierto es que vivimos en tiempos en los que los ataques directos contra Dios se van a seguir produciendo, donde tú y yo, como seguidores de Cristo, nos van a perseguir. De hecho, hay una gran persecución a los cristianos en África, en Asia. Gracias a Dios, en Europa, en América Latina, en los Estados Unidos y en muchos países no estamos teniendo esa persecución que sufren nuestros hermanos. Fíjate cómo nos ponemos nosotros cuando vemos un comentario en contra de algún cristiano, cuando hay una censura a un cristiano, que nos ponemos a veces en la carne, ¿no? Nos molestamos. Pues imagínate nuestros hermanos que están siendo perseguidos, están siendo azotados, maltratados, los ponen en cárceles en diferentes países del mundo. ¿Sabes una cosa? Llegará la derrota del anticristo. Con este panorama desolador en mente, con las amenazas venideras contra la palabra de Dios, en contra de su enseñanza, Juan, mira lo que dice. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Tenemos al Rey de Reyes de nuestra parte. Nosotros le hemos vencido. Desde el discernimiento espiritual que distingue lo auténtico de lo falso, el Señor debe estar con nosotros. ¿Qué mejor que el Espíritu Santo esté con nosotros, que nos acompañe para discernir lo que está bien, lo que está mal? Que nos abra el Señor el entendimiento para saber cuál es un falso profeta y cuál no. Te invito a que leas este pasaje, primera de Juan capítulo 4, versículos del 1 al 6. Hoy hablando sobre el anticristo, sobre este personaje que muchos dicen que ya está sobre la tierra, otros dicen que está a punto de nacer, otros dicen que todavía no ha nacido. Yo no lo sé, pero hay que estar preparados, hay que estar en alerta. Hay que evitar los falsos profetas, hay que evitar a los anticristos, porque no hay uno, hay un montón. Como dice tercera de Juan, salieron de nosotros,
pero no son nosotros. Vaya palabras, ¿eh? Salieron de nosotros, pero no son de nosotros. Es decir, que es posible que el anticristo pueda salir de una iglesia. Conocen la palabra de Dios, pero se van a dedicar a desviarla. Y a muchos van a engañar. Por eso, pidamos al Señor discernimiento, que nos dé la fuerza, la capacidad para aguantar lo que nos viene por delante. Es necesario que yo mengüe y que Él crezca, ¿verdad? Palabras de Juan el Bautista. Es necesario que nosotros menguemos cada día y que el Señor, que el Espíritu Santo crezca cada día en nosotros, que haga crecer nuestra fe. Porque ahora es muy fácil decir, yo creo, yo estoy seguro que no voy a negar a Jesús. Ahora es fácil decirlo, pero en ese momento de persecución, cuando estés entre la espada y la pared, ¿qué harás? Por eso tenemos que tener una fe grande, fuerte, que no dude. A veces nuestra fe duda, ¿verdad? Es frágil, con enfermedades, con pequeñas enfermedades, o incluso con acciones que vemos en el mundo. Esa famosa frase, ¿no? Si Dios existe, o ¿por qué Dios permite esto? Frase que incluso muchas veces nosotros hacemos. Señor, ¿por qué has permitido esto en mi vida? Lo creas o no, ya con esa frase tu fe está desquebrajándose. Tu fe está menguando. Por eso pidamos al Señor para que nuestra fe cada día crezca. Que el Señor nos abra el entendimiento cada día. Que podamos discernir lo bueno de lo malo. Saber qué personas vienen a favor de Cristo y quiénes vienen en contra. ¿Qué piensas al respecto? ¿Quieres dejarnos algún comentario? ¿Quieres dejarnos alguna pregunta? Si en algo me he equivocado, yo te invito como siempre a que me corrijas. Oye, José, pues en esta parte no estoy de acuerdo, en esta sí. Te invito a que lo hagas a través de WhatsApp, a través del grupo de amigos de Telegram o a través del canal de YouTube de Radio Solidaria. Hoy hablando del anticristo, ese personaje inicuo que nadie quiere escuchar. Y cuando lo hablas en conversaciones, pues uno teme, ¿verdad? Uno tiene miedo, ¿no? Porque no quiere afrontar la persecución. La pregunta es, ¿estamos preparados? Estamos en tiempos finales. ¿Estás preparado? ¿Estás preparada?